tal? Soy la abogada Erika Jurado. Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Nueva medida migratoria va a beneficiar a miles de personas. ¿De qué se trata? ¿Será que usted se va a beneficiar o alguien de los suyos se va a beneficiar? No se pierde el programa porque va a estar bien interesante y compártelo también porque siempre hay una persona que puede beneficiarse de esta nueva medida que acaba de anunciar el presidente Biden. No se me vaya porque empezamos ya. Bueno, ya estamos de regreso una vez más en Hablando de Inmigración. Esta nueva medida la anunció el día de ayer, ya por la tarde, el Departamento de Seguridad Nacional y viene a establecer por escrito los lineamientos que ya se habían anunciado a finales del 2021 y se le está dando la orden a los abogados de inmigración, aquellos abogados que pelean en contra de las personas en los casos de inmigración frente al juez de inmigración, se le está dando la encomienda de que puedan ya libremente cerrar casos de manera administrativa de todas aquellas personas que no sean prioridad para deportación. Y se va a preguntar usted, ¿pero quién es prioridad para deportación, abogada? ¿Quién es el que se queda? ¿Quién es el que se va? Primero que nada, le voy a decir que si usted entró a los Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020, estos nuevos lineamientos no aplican para usted. Estos lineamientos aplican para todas las personas que entraron a los Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2020 y se encuentran sin documentos en los Estados Unidos. 1 de noviembre del 2020, si usted no estaba presente ese día en los Estados Unidos, estos lineamientos no aplican para usted. Si usted llegó en esa fecha o antes, escuche bien, el Departamento de Inmigración o el Departamento de Seguridad Nacional, a través del secretario Alejandro Mayorkas, acaba de anunciar que ya las personas que no sean un problema para la seguridad pública de los Estados Unidos y las personas que hayan entrado o que hayan estado presentes en esa fecha que acabo de mencionar, 1 de noviembre del 2020, no son prioridad para ser detenidas y deportadas. Ya sabemos los lineamientos para los agentes de ICE, los agentes que se encargan de detener a personas. Estos lineamientos son nuevos ahora, indicándole a los abogados que pelean en contra del inmigrante en las cortes de inmigración, a esos abogados que quieren echarlo para afuera y que le dicen al juez, señor juez, esta persona está ilegalmente aquí, échelo para afuera. Bueno, esos abogados acaban de recibir el día de ayer el comunicado de que usted ya no es prioridad para ser deportado a los Estados Unidos si cumple con ciertos requisitos. ¿Por qué es de que le importa a usted esta noticia? Porque esto significa que usted va a poder ir y venir a su trabajo sin miedo de que por estar aquí manejando sin licencia o andar en los Estados Unidos sin documentos, lo vayan a detener y ya no alcance a llegar a ver a su familia en su casa. Si usted no tiene nada serio en sus antecedentes, usted no es prioridad. Usted ya no les interesa a los abogados de inmigración para decirle al juez que lo deporten a su país. Ahora, ¿quién va a calificar y quién no va a calificar? Fíjense ustedes bien a todas las personas que ya se encuentren en proceso de deportación y tengan que esté entre azul y buenas noches, que usted no sabe si va a ganar o realmente no se ve muy bueno el panorama. Atención, gente que está metiendo casos de asilo, que sabe que no tiene un buen caso. Esto les interesa también a ustedes, no nada más a ustedes, pero también a ustedes, porque hay mucha gente que entraron con solicitud de asilo a sabiendas de que no tenían un buen caso y a sabiendas que eventualmente ese caso de asilo va a ser negado en la Corte de Inmigración y van para afuera. Si usted estuvo aquí en los Estados Unidos físicamente presente, sí, noviembre 1 del 21, bueno, dice aquí realmente que hayan sido aprehendidos en los Estados Unidos entrando después del 1 de noviembre. O sea, básicamente usted tenía que haber entrado antes del 1 de noviembre del 2020, porque si lo detuvieron ya el 1 de noviembre del 2020 para acá, usted ya es prioridad para deportación. Pero si usted entró antes de esa fecha y luego lo pusieron en proceso de deportación y está peleando su caso en la corte, este video es para usted.
Si usted está físicamente presente en los Estados Unidos y no tiene corte frente al juez de inmigración, pero tiene miedo por su calidad de estar aquí sin documentos, este video también es para usted. Porque si lo llega a detener inmigración, usted con estos lineamientos va a poder defenderse y solicitar a la Corte de Inmigración el cierre administrativo de su proceso basado en la discreción procesal. Fíjese, voy a compartir con ustedes, por cierto, antes de irnos más adelante, voy a compartir con ustedes no nada más la copia de estos lineamientos para que usted la guarde en su teléfono o la imprima. Voy a compartir con ustedes una lista de abogados de deportación en todo el país. Si usted no se encuentra en proceso de deportación, pues usted no necesita ver abogado, porque pues usted nada más puede agarrar los lineamientos para que los guarde para cualquier cosa futuro, para que usted sepa que debe de ya andar tranquilo, porque ahorita usted no es prioridad para ser deportado. Si usted ya se encuentra enfrentándose a un proceso de deportación, porque entró y lo agarraron la frontera, porque pidió asilo y se lo negaron y luego le dieron al proceso de deportación, que es lo que pasa cuando meten asilo, o si cualquier otra cosa y usted está enfrentándose a una corte de inmigración que ya viene y usted entró antes de esta fecha que le menciono, 1 de noviembre del 2020, es bien importante que usted imprima estos lineamientos que le voy a dar y se los lleve a su abogado de deportación. Si no tiene abogado de deportación o apenas va a contratar uno o quiere cambiar de abogado, también le estoy dando la lista de abogados de deportación en todo el país. Tiene que escribir en los comentarios solamente de Facebook. Esto de escribir esta palabra no funciona para gente de YouTube ni gente de TikTok, pero se los voy a colgar ahorita en la descripción del video a la gente de YouTube y también a la gente de TikTok. Se lo voy a poner en el enlace que se encuentra en mi perfil. Pero si me está viendo de Facebook y quiere estos lineamientos para guardarlos, si usted se encuentra aquí indocumentado y quiere aguardar esto para saber que usted no es prioridad, o si tiene una fecha de corte que viene venidera y quiere enseñarle esto a su abogado de inmigración, escriba la palabra corte en los comentarios en Facebook únicamente. Ponga la palabra corte en los comentarios y se le va a disparar el módulo de mensajes que lo va a llevar directamente a donde le voy a dar gratuitamente una copia de los lineamientos y la lista de abogados de deportación. Escriba la palabra corte, gente de TikTok, gente de YouTube. Se los voy a colgar en YouTube, en la descripción del video al finalizar el video. Y la gente de TikTok se los voy a colgar en un enlace que se encuentra en mi perfil. Gente de Facebook sí me puede escribir la palabra corte para recibir estos documentos. Fíjese usted, ¿será que usted es prioridad para ser detenido o deportado? ¿O será que usted está entre la lista de estas personas que no es prioridad para ser deportado? Vamos a ver, primero que nada, ¿por qué hicieron esto la administración del presidente Biden? ¿Qué cree usted que motivó a la administración del presidente Biden a solamente darle para adelante a los casos de personas con muchos antecedentes penales, terroristas o realmente gente que posean uno, que sean un riesgo para la seguridad nacional? ¿Qué cree usted que motivó a la administración de este presidente? Póngame aquí en los comentarios. Ahorita le voy a regalar un calendario a la primera persona que me diga correctamente qué fue lo que motivó a esta administración a decidir que solamente ciertos casos van a proceder en la Corte de Inmigración. ¿Qué será lo que motivó a la administración del presidente Biden? Ahorita vemos a ver quién me contesta la primera pregunta. Bueno, vamos a ver quiénes son las personas que son prioridad para deportación. Póngase usted muy abusado porque ahí le van. Primero que nada, riesgos o amenazas para la seguridad nacional. Gente que esté involucrada con el terrorismo. Oiga, y si quieres una cita conmigo, me están diciendo que dé el teléfono 855-910-8244. Estamos en Kansas City, Missouri, mi gente, pero tenemos casos en todo el país. 855-910-8244. Si me está llamando desde fuera de Estados Unidos para hacer una cita,
marque al 913-371-6700. Y ahora sí que si va a salir a su cita en el consulado, hablando del consulado, le voy a recomendar una vez más a la Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer. Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer, ellos pueden ayudarle con todo su trámite una vez que llegue a Ciudad Juárez, hospedaje, traslados, comidas, cita médica, cita de huellas, carta no antecedentes penales, sellado en el puente, y lo puede trasladar y recoger de los aeropuertos o central de autobuses. Llámenles, díganles que la abogada Erika Jurado lo recomendó. Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer, los puede encontrar en Facebook como Casa de Huéspedes Nuevo Amanecer. Bueno, mi gente, pues hasta aquí la vamos a dejar. Era una noticia algo larga, pero pues era necesario contársela tal cual, ¿verdad? Porque necesita saber por qué es de que esta medida le va a beneficiar a miles y miles de personas que se están enfrentando a un proceso frente a la Corte de Inmigración y que realmente lo único que quieren es vivir tranquilos, ir a trabajar tranquilos, estar con su familia tranquilos. Así que no se le pase, comparta esta noticia, hágales llegar a esta noticia a esas personas que puedan escucharla y beneficiarse. Y bueno, si me está viendo desde mi canal de YouTube, le voy a pedir que no se me vaya sin suscribirse. Pícale al botón de suscribirse, suscríbase y active la campanita de notificaciones para que no se quede sin ver estos videos. Gente de TikTok, de la misma manera, pícale al botón de seguirme y nos vemos por aquí si Dios quiere el día de mañana con un nuevo video. Cuídeme, cuídeselos y que Diosito los bendiga.